All right, hello, hello. Good evening, everyone. Good evening. Hi, welcome back. It's nice to see you. Just on time, you know? What time is it? What time is it, class? 7 o'clock. 7 o'clock. So we are ready to start with the English class. 60 minutes to, you know, to practice our English. Here we go, class. Listos. Before we start with the class, with the topic that we have for today, I'm gonna be calling the attendance list. So get ready to listen to your name and say here or present. Vamos a revisar quién está en la English class today. What day is today, class? What day is today? Thursday. Are you sure? Is it Thursday? Jueves? Thursday? Wednesday. Wednesday. All right. Wednesday. Oh. Wednesday, yes. Wednesday. Wednesday. Tomorrow is Thursday. Yes, tomorrow is Wednesday. Wednesday. September. September. Thirteen. 13. Yes. 13. 2023. That's okay. Wednesday. Vamos con la clase del miércoles 13. Wednesday 13th. Es Andrea María Díaz Beltrán in the class. Andrea María Díaz Beltrán. Berosli Rosales Gómez. Good evening, present. Okay, well, good evening. Welcome back. Carlos Francisco Escoto Martínez. Good evening, teacher, present. Okay, Carlos, welcome. I don't know where my glasses are. No sé dónde dejamos los glasses. Emerson Antonio Molina Hernández. Emerson Antonio. Glenda Lizette Guzmán Morán. I'm here, teacher. Okay, Glenda, excellent. Jessica Lizette Campos Campos. Jessica Lizette. Karen Elizabeth Cruz de Noyola. Karen Elizabeth. Manuel Alexander Avilés Chacón. Manuel Alexander. María Elizabeth de la O. Maldonado. Ok. Ya regresamos. Manuel Alexander Avilés Chacón. I'm here, teacher. Okay, Manuel. María Elizabeth de la O. Maldonado. Present, teacher. Excellent. Mario Ernesto Guevara Monge. I'm here. All right, Mario. Noemí Salazar Meléndez. Present, teacher. Okay, Noemí, excellent. Riquelmi Ezequiel Ventura Chacón. Riquelmi Ezequiel. Roberto Carlos Morales Cartagena. I am here, teacher. Great. Roberto Carlos, excellent. Ruth Abigail Caballero Martínez. I'm here. Okay, excellent. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Okay, Saúl. Sonia Beatriz Villalta Sarmiento. Present, teacher. Excellent. And Stephanie Beatriz Carballo Gumero. Present, teacher. Ok, alguien que no haya escuchado su nombre o que se unió cuando ya estábamos pasando la asistencia. ¿Los escucha? Vamos I am ver. Here. Emerson Antonio. Emerson Molina Hernández. Ahorita lo actualizamos. Ahí está ya. Ok, I'm just missing Andrea María. Jessica Lizette. Karen Elizabeth Riquelme. Present, teacher. Ahí está Karen. Muy bien, gracias, Karen. Vamos entonces a iniciar la clase. English class. ¿Qué sección estamos viendo? Who can remember about the section that we are covering? 11. Mm-hmm. 11. Section number. ¿Qué sección vamos? Ah, la clase. Eso sí. Class number 11. Pero de la plataforma. ¿En qué sección estamos? Section number 4. Yes. Section number 4. Ayer les motivaba que termináramos de revisar el video, ¿sí? If you go there, we have some videos with short explanations about the topic. You know, they can be very useful. So you can practice your listening. You can practice the same topic. Imagine if you don't come to class. There you have a good chance to go and practice the topic. Les muestro entonces el objetivo de ahora. Objective from class number 11. In this opportunity, we will be covering vamos a ver. Creería que está aquí en el 4.7. Not really. Va, está incluido acá. Si se fijan, ayer veíamos un poco de esto que no lo terminamos. ¿Por qué? Porque nos podía usar los object pronouns. Object pronouns. Entonces, vamos a revisar uno de los objetivos, ¿sí? In this case, if you see, we are going to continue with this topic. Vamos a seguir usando esto. The simple present. In this case, we are going to practice by making questions. And you will know a little bit more about the object pronouns. Object pronouns. Que fácilmente lo cubrimos en una sesión, en una clase. No es tan difícil el tema. Vámonos entonces a la sección 4. Uno de los últimos temas de la section number 4. Let me show you the topic that we have for today. This is the information that I want to show. Do you remember about this one? Yesterday, we were practicing the use of yes, no questions. And at the same time, we were giving some examples about the usage of WH questions. I was telling you, class, les decía, of course, si después de una yes, no question, todavía me queda alguna duda, ¿sí? Podría hacer una conversación, imagine. Entonces redacto una WH question in order to get extra information. For example, if I ask you, do you like country music? Imagine that you say, no, I don't. I don't like it very much. ¿Qué me queda entonces cuestionar? Si ustedes me dicen no me gusta, preguntar qué te gusta entonces. What kind of music, do you like? I really like rap. Yes. And that's it. Does she play the piano? We may have an affirmative statement like this one. Yes. Yes, she does. She plays very well. Or we can even have a negative statement like this. No, she doesn't. She doesn't play an instrument. Pero, a pesar que es una respuesta completa, me dan información extra incluso. She doesn't play an instrument. Puedo cuestionar con una WH question. What does she play? She plays the guitar. She plays the guitar. ¿Ok? Y ahí sería una continuidad a la conversación. Do they like, imagine, Dragons? This is a group, okay? What are they expressing? Affirmative. Yes, I do. They liked them a lot. We can even have a negative statement. No, they don't. They don't like them. No se entiende. Se le oye como cortado. Vale, vamos a revisar la conexión. Gracias. Vamos a ver. Hoy sí ya le oímos. Vamos a ver. Es correcto. Sí se desconectó ahorita. Wait. Y ahora creo que sí, ¿verdad? Ya cambiamos de conexión. Sí, ahora sí, muy bien, gracias chicos. Siempre que pase eso, díganme, ¿sí? Vaya, les decía con el último ejemplo, podríamos tener dos tipos de respuesta, affirmative y negative. Si se fijan, yo les voy poniendo acá cierta información que vamos a considerar en esta clase. Them and them. ¿Qué son entonces? Aquí está. What is this? ¿A qué le llamamos o cómo le llamamos a estas palabritas que yo he puesto en azul? The ones that are in blue. As you may see, in here, they are called pronouns. Son un tipo de pronombre, pero les vamos a llamar object pronouns. Si bien es conocido, tenemos muchos tipos de pronombres. ¿Okay? Uno o el más conocido sería los subject pronouns. Subject pronouns. I, you, he, she, it, we, and they. ¿Qué o cuál es la función de los subject pronouns en una oración, clase? Referirse a algo que le pertenece. Sustituir el nombre. Perfecto. Por eso le llamamos pronombre, porque sustituye a un nombre. Y literal, es un nombre. Puede ser el nombre de una persona, el nombre de un objeto, de un país, incluso sustituyen el nombre. Pero es como los pronombres, dicho, pero ¿cuál es la diferencia entre? Vaya, ahorita está muy bien, esa es la comparación. Ahorita los que les subrayé acá, I, she, and they, estos tres son ejemplos de subject pronouns, los que actúan como un sujeto. ¿De quién estoy hablando? She and they. Esos son los subject pronouns. ¿Y a quiénes entonces yo le llamo object pronouns? Le llamo así a aquellos pronombres que reciben la acción del verbo. Les muestro aquí el ejemplo. I love it. I love it. I. Está por aquí. Bueno, escribámoslo aquí en grande si quieren. I love it. Pongámoslo acá. I love it. Si se fijan, el primer pronombre actúa como un sujeto, ¿sí? I. Subject. Ok. Este pronombre I actúa como un sujeto, ¿verdad? Subject. Pongámoslo por acá. Un sujeto. O sea, la persona que está llevando a cabo la acción. ¿Cuál acción sería entonces, clase? Amar. Amar. Esa es la acción o le llamamos el verbo. Verbo es una acción. ¿Y quién recibe? ¿A quién amo? ¿A quién estoy expresando que amo? I love la música country. Muy bien. Y country, como es un pronombre, si se fijan, it tiene la función de pronombre que está sustituyendo, en este caso, ¿a quién? Country. En lugar de decir country music, lo sustituyo por un pronombre. ¿Cuál sería entonces? It. It. Vean la función de it. It recibe la acción del verbo. Yo amo. ¿A quién amo? A country music. Lo mismo si decimos I love you. I love you. Tanto que usamos esa expresión. Y ahora si se fijan la vemos de una manera diferente. I es un pronombre. Si es un pronombre, you será un pronombre. Claro que lo es. Sí. No puedo tener dos pronombres personales. No, tienen que ser diferentes. Entonces analicemos el mismo ejemplo. I es quien hace la acción. Love, it's the verb. You actúa como un objeto. Objeto es quien recibe a ti la acción del verbo. Sí, ahí está. Pongamos otro ejemplo para que nos vaya quedando un poco más claro. They liked them a lot, dice por acá. Tomemos este ejemplo. They liked them a lot. They liked them a lot. Analicemos entonces. Busquen los pronombres que vean en la oración, clase. What are the pronouns? ¿Qué pronombres ven por ahí? They and them. ¿Qué otro? Them. El verbo. Busquen el verbo. Look for the verb. Like. Vaya, ya tengo mis tres elementos. The first one. El primer pronombre actúa como un subject. Subject. It's like this, subject. ¿Por qué? ¿Quién está haciendo la acción? Ellos. ¿Ellos qué están haciendo? Ellos les gusta. El verbo gustar, like. ¿Qué les gusta a ellos? Les gusta Imagine Dragons. Ajá, entonces este sería un objeto, un object pronoun. ¿Por qué? La acción de gustar la recibe quien recae sobre ellos. En lugar de decir they like Imagine Dragons, puedo ahorrarme todas esas palabras y lo agrupo en un pronombre. They liked them. ¿Okay? Dice, pero ya tenemos que saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Claro, obviamente, si yo necesito ocupar o si yo me atrevo a sustituir nombre por un pronombre es porque ya sé de qué estoy hablando, ¿sí? Obviamente no puedo decir, ¿do they like them? ¿Qué me está preguntando? Si yo inicio mi pregunta con them en lugar de Imagine Dragons, creo que no se comprende. ¿Do they like them? ¿Les gusta a quiénes? ¿Qué hablas? No. Cuestiono con un nombre completo. Miren acá. ¿Do they like it? No, no preguntamos ¿do you like it? Si no, nos quedamos perdidos. ¿Do you like country music? Ah, hoy sí, entiendo que me preguntan. Mis respuestas, ahí es donde ocupo. ¿Por qué entonces ocupo object pronouns? Because, para que no sea tan repetitiva la información, redundante, ¿sí? Para evitar que se escuche esa repetición de nombres. Sería they like them a lot. They like them a lot. Now, revisemos este cuadrito de object pronouns. Me, ¿a qué sujeto le corresponde me? You. I, muy bien, I. ¿Cuál sería el object pronoun para I? Bueno, vamos a cambiar aquí. Hagámoslo al contrario. Para que tomen nota. Here we go. Aquí tenemos mucho espacio. Subject and object pronouns. Wait. Creo que traje un cuadro de esos. Necesitamos escribirlo si quiero. Where is it? Aquí está. Ah, pues no. No necesito escribir. Here we go. Ahí está la información. Ya se la voy a compartir. Miren. Subject and object pronouns. And los que están en rojo fácilmente. Me ayudaron a distinguirlos acá. Son estos los object pronouns. Ok. Subject. I. ¿Cuál sería el object pronoun para I? Me. Me. You. You. It's you. It's the same. Ahí no hay ningún tipo de variante al escribirlo. He. Him. Him. No es her. Him. Ok. No. Him. Para she. No es her. Ah, no. He es him. He is him. Yes. She. Her. It. Vaya, miren, estos dos no van a cambiar. We. Us. You, en plural. You, it's the same. And they. Them. Entonces, los únicos que cambian es I, he, she, we, and they. I, he, we, and they. Us, you. Ok, veamos que no solo puedo usarlos en oraciones afirmativas, not really. Los puedo usar en negaciones, afirmaciones, interrogaciones. First one, what can you see here? Vean el primer ejemplo. What's this? Is this an affirmative, negative, or interrogative statement, class? What's this? It's interrogative. Yes, interrogative. Can you help me? Can you help me? I help you. You es la persona que va a hacer la acción en este caso. ¿Quién quiero que me ayude? Usted, tú. Can you, ¿a quién va a ayudar? ¿O quién recibe la ayuda? A mí. A mí. Entonces, ¿ya vieron? Quien recibe la acción del verbo se llaman object pronouns. Yes. Allí diría, le ponemos, can you help I? Diría, ayúdame a yo. Exactly. Es como que en español nosotros estaríamos diciendo, ¿puedes ayudarme a yo? ¿Estaría correcto? No, ¿verdad? Ah, ayúdame a quién, a mí. Incluso se escribe casi igual, ¿verdad? Me, muy similar. I know you. ¿Y aquí qué piensan? I know you. Te conozco. Ahí dice te conozco. Te conozco. Ah, incluso en el español, el objeto aquí está implícito, ni siquiera tenemos que decir te conozco a ti, no, te conozco, oh, I know you. ¿Quién hace la acción? I. ¿Quién recibe la acción? ¿A quién conocemos? A ti. Sí. Entonces, cada vez que quieran saber si es un objeto, pregúntense eso. ¿A quién conozco? ¿A quién voy a ayudar? ¿O a quién vamos a ayudar? Siguiente, miren, this is a negative statement. Para que vean que también en negación la podemos usar. ¿Quién va a realizar la acción? She isn't in love with him. Qué triste esta oración. She isn't in love with him. ¿Qué dice ahí, clase? She isn't in love. Ella no está enamorada de él. So sad. Ella no está enamorada de quién. De él. De él. Entonces identifiquen sujeto, verbo y sobre quién recae. Bueno, que acá, como es negación, she isn't in love with him. ¿De quién no está enamorada? De él. Him sería entonces quien recibe esa acción. Él. Him. Porque si no, diría she isn't in love with he. With he. ¿Cómo diría en español? She isn't in love with he. Ella no está enamorado de ti. O de él. Aunque ahí fíjense que en español sí se adapta de él. Siempre sería lógica. ¿Verdad? Tendría lógica, ¿verdad? Creo que en la, se escucha más raro con el, la primera. I. Yo. Yo. No, not really. Pero sí, respetemos el object pronoun. He phones her every day. Subjects. Miren este verbo. ¿Ya habían usado este verbo antes? El verbo phone. Oh, llamar. ¿No? Es llamar, no. Exactly. He phones. Events. Exactly. Hay muchos verbos que se adaptan de acuerdo al nombre. Por ejemplo, unos que hemos adaptado hace poco sería esto. ¿Saben que esto ya es un verbo? Google se convirtió en un verbo. ¿Y qué significa? Googlear, buscar. Google it. Google it. Si alguien le dice, ok, Google it. Googlealo. O sea, buscar. Se convirtió en verbo, teacher. Se convirtió, incluso es el verbo WhatsApp. Imagínense. Será, o sea, se comprende que es un verbo. WhatsApp me. Hey, WhatsApp me. Incluso han escuchado esta clase, DM me. No sé si han visto, bueno, si lo ocupan. Sí. Direct message. O escríbeme por privado. ¿A quién? A mí. WhatsApp me, DM me. Y aquí miren este verbo, el verbo phone. Phone her. Llamar, phone. Entonces, son palabras que se adaptan y se convierten en verbo. He phones her every day. El verbo phone. ¿A quién llama él? A ella. A ella. Entonces ese es un objeto. He todos los días. Every day. Wow. Imagine. Every day. No como la anterior, ¿verdad? She isn't in love. Ay, qué triste. Pero esta sí. Nos alegramos por él. Está feliz. Él sí está feliz. I don't like it. I don't like it. I don't like it. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Ajá. No me gusta eso, podría ser. No me gusta eso o no me gusta. That's it. Wait for us. Espera por nosotros. Nosotros. Wait for us. Call them. Miren esta, qué interesante esta. Acá incluso, si se fijan, ni siquiera incluimos un subject pronoun. ¿Por qué creen? ¿O quién? Entonces, ¿quién es el sujeto? En la number. Bueno, en ese. Wait for us and call them this evening. Ahí no veo un sujeto escrito. Wait for us. Espéranos. Espéranos. Tú. ¿Quién será el sujeto? Tú. Tú, ¿verdad? Tú. Espéranos. You wait for us. You wait for us. Pero, ¿saben por qué entonces en este ejemplo lo inicio con el wait for us? a este tipo de... Dígame, Berosli, go please. ¿Por qué los hace tan reduciditos? ¿Saben por qué? Si yo digo, you, wait for us. Una oración simple. Cuando ya yo inicio una oración con un verbo, a esto se le llama un imperativo, una orden directa. Wait for us. Es como si la teacher le dicen repeat. Solo digo el verbo. Se convierte en una no orden, sino como una solicitud. Pero... solicitud sería, solicitud, exacto. Wait for us. Repeat. Stand up. Okay. Don't speak. Don't stand up. Lo inicio con el verbo. Entonces, es lo que le están diciendo a él. Wait for us. Incluso esto nos indica que es una solicitud, una indicación. Wait for us. Lo mismo sucede con esta. Call them this evening. Llámalos esta tarde. ¿Quién? Se entiende que me están diciendo a mí, ¿verdad? You call them this evening. Pero me lo hacen en forma de solicitud. Llámales. Call them this evening. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Será que vamos comprendiendo el tema? Los object pronouns, sí, se va comprendiendo. O sea, teacher, es el object pronoun. Lo que nos debe de quedar es que le recae, es lo que, a lo que le recae el verbo. Ajá. Él recibe la acción. Si quieren ponerlo en palabras simples, a eso se le llama objeto. Acuérdense que la oración tiene muchas partes. La oración tiene sujeto, tiene verbo y muchas veces decimos complemento. Pero ese complemento ahí puede ir también incluido el object pronoun. Es para que vayamos asimilando. Cuando yo veo una oración, ahora ya entiendo cómo es que se le llama eso. Y ya lo puedo usar también. Yes. That is the idea. De eso se trata la clase, de que comprendamos ciertas cosas que tal vez ya escuché o no me han explicado antes. ¿Okay? Ahora sí, let's go to the platform. Y aquí venía la parte que es esta, 4.4. Read the following sentences. Complete by using do, does, or negative don't, doesn't, or object pronouns. Ahora ya distinguimos que es un object pronoun. Number 3. I don't like very much. Interesante. Ajá. Si vamos hacia atrás en la número 1, vamos a entender de quién hablamos. Do you like science fiction movies? Si yo sustituyo science fiction movies, primero sustituyámoslo por un pronombre. Sí. Ajá. ¿Te gustan ellas? ¿Quiénes? The science fiction movies. ¿Se acuerdan cuál es el pronombre para they? El object. Them. Vaya, tengan esa información ahí. ¿Qué responde la persona? Do you like science fiction movies? No. I don't. I don't like. Them. I don't like them very much. Perfecto, clase. Next one. Esto nos va a servir para este ejemplo. Number 4. Jake and Lisa like soap operas. Primero necesito un auxiliar. That. Do. It's. No. Do. Yes, Jessica, in class. Jake and Lisa. Ellos, hablo de ellos. El do. Auxiliar correcto es do. Okay. Do Jake and Lisa like soap operas? Y dice que Jake Sí, but I don't know about Lisa. Pero no sé de Lisa. ¿Qué pasa con Jake? No. Tercera persona. No. Jake. That's it. Jake does. En otras palabras, a Jake sí. Jake does. But I don't know about Lisa. Pero no sé sobre Lisa, la información de ella. ¿Por qué no le preguntas a quién? Estamos hablando de Lisa. Lisa. Why don't you ask? Her. Ajá. Her. Lisa se convierte en she. ¿Cuál es el object pronoun para she? Her. Her. Why don't you ask? Her. Her. Ahora todo tiene sentido. Why don't you ask her? Y ahí acaba la conversación. Number 7. It's another conversation. Revisemos la 7. What kind of music? Noriko and Itam. Like. Son dos personas de las que hablo. ¿Cuál sería entonces el auxiliar? ¿Es do or does? What kind of music do? What kind of music? Okay, Stephanie, great. Do they like? What kind of music do they like? What he play. What he play. What does he play? Exactly. Necesito un auxiliar. What does he play? ¿Qué juega él? What does he play? En este contexto, ¿cuál es el significado del verbo play, clase? Play. Jugar. Para jugar. Tocar. Eso, muy bien. Tocar un instrumento. Play. Puede ser tocar un instrumento, jugar. Okay, that's it. What does he play? ¿Qué toca? De cello. There is an instrument. I have his new CD. Let's listen to it. It. Escuchémoslo. ¿El qué? El CD. Vale, vean la importancia. ¿Por qué ocupo entonces aquí it? Para que nos escuche. I have his new CD. Let's listen to the CD. Para no redondear. Para no, exactamente. Tengo su nuevo CD. Escuchemos el CD. Otra vez dije CD. Escuchémoslo. Aquí ya se entiende cuando digo escuchémoslo, de quien estaba hablando del CD. Let's listen to it. Okay. After, let's listen to Andrea Bocelli. I love. He is the best. ¿A quién ama esta persona? I love Andrea Bocelli. Well, this is a guy. Es un chico. It's a guy. Let's listen to Andrea Bocelli. I love Andrea Bocelli. En lugar de decir nuevamente su nombre. Him. He is the best. ¿Ya han escuchado a Andrea Bocelli, class? Ay, teacher, qué hombre. It's a guy, yes. He's a really nice singer. Ah, ¿y por qué se llama Andrea? I don't know. País está mala. Dice la number 5. Veamos, corrijamos. Number 5. Ok, era en negativo entonces. Jake doesn't. Se daba a entender también, ¿verdad? Podría ser afirmativo también. A Jake sí le gusta, pero no sé sobre Lisa. Entonces las dos son negativas. Jake doesn't, but I don't know about Lisa. Vaya, revisemos, chicos. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, este era un ejercicio muy largo. Questions. ¿Alguna pregunta, chicos? De los object pronouns. Not really? No. Ya, yeah, please, dígame. Que para I es me. Yes. Que para él. For you. Para you. You. Is you. Que para él. Es him. Him. Aquí se le envía. Para ella. For she. Es her. Yes. Que para esto. It. Y que para the same. Y que para ellos, que para ustedes es you. Y que para ellos es them. Exactly, that's it. Vale, les envío esto para que veamos un otro ejercicio. Yes, excellent. Object pronouns. Un tema muy interesante. ¿Sí? Tratamos de siempre explicarlo de la manera más clara para que pues se lleven ese conocimiento, chicos. En mi caso, esa es la manera en que yo lo recuerdo. Ok, identifico si el pronombre actúa como sujeto, objeto. Me cuestiono. ¿Quién recibe la acción del verbo? Ah, ahí está la respuesta. And that's it. Take a look at this one. Vamos a ver este entonces. Let's take a look at this information. Vamos a practicar esto. With the help of your classmates. Los voy a enviar con sus classmates. ¿Sí? A ver qué tal nos va con este ejercicio. I have 5 sentences. I have interrogative statements. I have one negative and the other one affirmative. Try to complete this information. You know what? Quedémonos acá. La vamos a hacer individual, ¿sí? Le doy de 2 a 3 minutos. So you can complete this. Hasta demasiado tiempo, porque ya queda bien poquito tiempo. 15 minutes. Open your notebook. And then we are going to complete this exercise. Before. Les envío mejor a WhatsApp esta información before I forget. Subject and object pronouns. Here we go. All right. Did you get the picture? No. Not yet. Ah, it's loading. Está cargando todavía. There you go. You got it now? Yes, teacher. Yes, okay. Let me show you the time. Revisemos 5 minutos suficientes para este ejercicio. Here we go, class. Speaking time comes after this. Aquí vamos 5 minutitos. Here we go. Ahí está. Subject and object pronouns. Vamos, clase. Here we go. Si hay preguntas, vamos, aquí estamos para ayudarles. Here we go. Go, class. 5 sentences. Okay. You can do it. If you see number 1, it's already done for you. We don't like hip hop because we really don't like hip hop. No, we really don't like it. Okay. No escuché porque es lo que tenemos que hacer. Dígame. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Va a completar con los object pronouns. Todas esas rayitas que están ahí, esos blanks, necesitan un object pronoun. ¿Y a dónde quieren que lo pongan? ¿O a qué lugar? What was that? ¿Otra vez? ¿A dónde qué? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? No comprendí, es que se escucha como un poco lejos. Está lloviendo, teacher. No, que quiere que lo completemos en el cuaderno o cómo. Yeah, of course, in your notebook, que les quede en el cuaderno. Va. Usando esta información, the object pronouns. Quedan 3 minutos, clase. 3 minutes, and then we're going to check. ¿Y el resto de la clase, cómo van? Did you get the instruction? I have finished. Okay. Wow, that's amazing. Great. That was very fast. I guess this is a very easy topic. Very easy. Okay. All right, we are about to finish. Time is almost over. Okay, let me know if you're done. Say, I finished, please, so we can stop the timer. You're done, Carlos. Excellent. Emerson me dijo que también terminó. Who else? Did you finish? Okay, démosles los últimos 50 segundos. In the case that you are not done. All right. What do you see in number 1? En lugar de repetir el nombre hip hop, vamos a ocupar y sustituir hip hop por un pronombre. ¿Cuál sería? It. It. ¿Cuál es el object pronoun que le corresponde a it? It's the same, right? It's the same. We don't listen to hip-hop because we don't like it. Amazing. Vámonos con la número 2. We love, we love your voice. Your voice. Please sing. Please sing for us. Vaya. For us. ¿Quién tiene algo diferente? O todos concluimos que es us. Us. Why us? Yeah, right. Us. Us. For us. ¿Por qué habla de quiénes? De nosotros. De nosotros. ¿Quiénes aman la voz? Puede ser nosotros. De él o de ella, no sabemos, ¿verdad? Entonces, miren, we Will your bag. Esto es este. I love your bag. Please sing for us. Canta para nosotros. Please sing for us. Exactly. Number 3. These sunglasses. These sunglasses. There are great. Great. Do you like the sunglasses? Them. Perfect. Do you like the sunglasses? No. Do you like them? Perfect. Number 4. Who is that man? Do you know that man? Muy bien. Him. Do you know him? Beth looks great in green. Great. It's a really good color for hair. Hair. For hair. That's all right. Sorry. Don't be sorry. It's true, Berosli. Okay. Sí. Entonces, si se fijan, en lugar de repetir la misma información, damos uso de los object pronouns, ¿sí? Así es como funciona este tema. All right? Questions about the topic. Questions before we go. Is it clear? Prácticamente, teacher, es de aprenderse cuáles son los adjectives. The subjects or the objects? Están los subjects y están los objects. O sea, saber de que cuáles le corresponden en objects, ¿verdad? A los subjects. Oh yeah, for sure. This is what you need to do, of course. You need to understand the usage of that. In this case, if you go to the platform, you also have one activity. This activity is going to be about the topic that we previously covered. ¿Se acuerdan que ya hablamos de los tipos de música? Do you like pop music? Do you like classical music? And so on. So this is a very similar exercise. ¿Qué dice las instructions? Listen to 4 people on a TV game show. 3 men want to invite Linda on a date. Hay 3 hombres que quieren invitar a Linda a una cita. What kind of things do they like? What kind of things does Linda like? Choose the correct answer. Si ya lo realizaron, ¿cómo les fue en el listening? Let's do it together. This is a very easy and nice listening practice. All right? Revisemos la información. Here we go, class. Listen to 4 people on a TV game show. 3 men want to invite Linda on a date. Okay, here we go. What kinds of things do they like? What kinds of things does Linda like? Welcome to Who's My Date. Okay. Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question on music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical, okay. Okay, let's stop here. Bill, what kind of music do you like? What did he say? Classic. Classic or classical? Classical. Classical. Acuérdense que la categoría de música es classical, no classic. Classical. Classic es en español. Classical English. Classical. Y a Bill le van a hacer otra pregunta. What kind of movies do you like? Escuchemos su información. Here we go. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Let's go back with John. Linda is going to meet Bill, John, and Tony. Okay, listen. So, let's start with the first question on music. Okay. Bill, what kind of music do you like? Bill. Oh, classical music. Great. Classical, okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And how about you, John? Classical, rock, jazz, or pop? Yes. Jazz. Jazz. Y vamos a buscar la información de Tony. Escuchen a Tony. Music. And you, Tony? My favorite music is rock. My favorite music, ¿eh? Rug. Rug. Pregunta 1. Ya está. Nos queda saber sobre Linda, ¿verdad? ¿Qué será que responde Linda? Here we go. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay. How about you, Linda? I like pop music. Pop. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Qué creen que van a consultar en la número 2? Movie. Dicen. Okay. Now let's talk about movies. Yes, here we Bill, go. Bill, what kind of movies do you like? Bill. I like thrillers. And how about you, John? Oh, I like westerns. Bill, I like thrillers. Thrillers. John. Western. Western. Westerns. Western. Nos quedan dos personas. ¿Quién será? Tony and Linda. Escuchemos a Tony and Linda. And then we go back. Westerns are good. And how about you, Tony? I love horror films. Horror. And what about you, Linda? I really like horror films, too. Oh, interesting. Tony likes horror. Horror. How about Linda? Horror as well. Nos hace falta una pregunta. What's the question about? ¿Qué van a preguntar ahora? TV. Vaya, escuchemos 2 y 2 y luego respondemos. Here we go. TV program. And now for question number 3. Here we go. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch news programs. John? Well, you know, I really like talk shows. Wow. Bill. News program. News program. Busquemos acá. News program. John. ¿Qué dijo John? Talk shows. Talk shows. Interesting. Le gustan los talk shows. Nos quedan 2. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows. Wow. Okay, interesante. Tony, ¿qué le gusta a Tony? Game shows. En Linda ahí entró una. No, curioso. ¿Qué dijo Linda? Aquí está. I like shows and game shows. So shows and game shows. Ahí va a estar difícil la decisión para Linda, okay? Let's finish with the conversation. Right? Uy, 1:40. Vamos a volver. Bueno, ya no nos cargó la última parte. Pero, si se fijan, esta es una manera de que ustedes pueden ir desarrollando el listening. Comprender qué es lo que me van a preguntar. E ir dividiendo la información. ¿Sí? ¿Vieron cómo lo hice? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Si es que ya lo hicieron. How did you do it? Ay, teacher, lo escuchamos varias veces y hasta que lo entendimos. Ah, ok. ¿Y cómo lo sintieron ahora, clase? ¿Hacerlo de esa manera? Más ordenado, teacher. Exactly. My recommendation. Cada vez que tengan un listening, revisen qué información es la que me van a consultar. Y solo voy y escucho esa palabra. Yo no analicé estructura, yo no analicé nada. ¿Qué es lo que tenían que escuchar? Classical music, rock, romantic o lo que sea. Esa palabra clave me lleva a la respuesta. Así que esa es la recomendación. Chicos, questions or comments about today's class. Object pronouns. ¿Cómo se sienten con ese tema? Los object pronouns. It's a good topic. It's a good topic and easy, right? Y el resto de la clase. How do you feel? Tell me. Makes me feel confident. Oh, wow. You feel confident with the topic? Interesting. Se sienten muy, muy bien con el tema. Les motivo que vayan a la clase y completen. Dígame. Es la primera vez que entiendo bien ese tema porque siempre se ven ese hair, him, as y todo eso y yo decía, ¿eso para qué? Ah, muy bien. Entonces, qué bien, Berosli, que se lleve ese tema ya. Póngale un cheque ahí, que ya ese tema lo comprendo. Ya entiendo que a qué es que hace referencia ese tipo de palabritas y qué significan. Clase time is over. Les espero mañana para nuestra clase número 12, class number 12, okay? See you tomorrow. Have a good night. Bye-bye. Take care, everybody. Bye-bye. Thank you. Bye. Thanks to you. Bye-bye.